Alejandra Baigorria insultó en vivo a Patricio Parodi por Said Palau. Alejandra Baigorria no soportó escuchar las fuertes acusaciones en contra de su pareja Said Palau. La combatiente no dudó en defender a su pareja, que fue calificado de tramposo. Ante lo ocurrido, la empresaria también amenazó con irse del programa luego de la suspensión de Palau. Un poco más calmada, Alejandra Baigorria lamentó que Said haya recibido ese calificativo, pues aclaró que nunca hace berrinches. Me parece que está de más porque a todos nos ha pasado alguna vez. Lo eliminaban a Said, yo me iba porque es un competidor que nunca hace berrinches, que nunca dice que se va, pero si ha hecho esto es porque de verdad le ha dolido. Es valer lo que es justo, declaró. Enterada de que Patricio Parodi señaló que se trataba de una pataleta, Alejandra Baigorria no tardó en lanzarle un fuerte dardo al capitán de los guerreros. Mira, Patricio, no puede hablar de pataleta porque es el primero que tira la banda y se va. Que solo esté concentrado en nuestros errores y no entrenar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Deben preocuparse un poco más como equipo, manifestó. Por otro lado, Said Palau sobre las especulaciones de embarazo de Alejandra Baigorria podría ser mañana. Iván Iturbe entrevistó a Said Palau para su secuencia de En Boca de Todos y le preguntó sobre la posibilidad de ser padre nuevamente, esta vez con Alejandra Baigorria, quien es su enamorada desde hace ya más de 6 meses. El chico reality no descartó formar una familia con su pareja. Contigo fue una sorpresa grata, vas a ser mamita, yo te digo, también puede dar la sorpresa en un futuro. Si las cosas siguen yendo bien, no se sabe, en 6 meses o de repente mañana, uno nunca sabe. Afirmó Said Palau, que no quiso responder cuándo le dará el anillo a Alejandra Baigorria. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.